y en este taxi es agredido por 3 personas. El chofer y sus 2 cómplices pensaban que no iba a haber un futuro, pensaba en que se había acabado su vida para él en ese momento. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Pero el VIH tiene más de 30 años en México y no hemos podido lograr erradicarlo. Hoy sigue siendo emergencia nacional. Permanencia voluntaria. Estreno, sábado, 22:30 horas.